considerársele como un soldado, que forma parte del gran ejército que lucha por la superación del mundo y por la civilización. Así como el soldado recibe una consigna y tiene el deber de cumplirla, aquel que llega a la escuela también tiene su consigna: estudiar, con el sagrado deber de cumplirla. Buenos días, honorables miembros del presidio, maestros, compañeros, amigos, familiares y demás personas que se han dado cita el día de hoy para acompañarnos. Agradezco muy humildemente esta oportunidad que se me brinda en esta tan memorable y solemne ocasión de hacer uso de la palabra con motivo del colofón por los esfuerzos desplegados por parte de nuestra generación, quienes hace algunos años ingresamos a esta prestigiosa institución, algunos por decisión y otros por influencia de nuestros padres o amigos, pero habidos de ilusiones, con el deseo ferviente de obtener conocimientos, destrezas y capacidades para abrirnos camino entre la vasta selva de la sociedad. Es muy ciego el que al inicio no ve el final, como la gota que cae cuando llueve. Si todo lo que empieza tiene que terminar. Y el día de hoy nos encontramos aquí reunidos para despedirnos. Y al volvernos a los recuerdos, pensaremos en aquellos lugares, aquellas personas que tal vez ya no frecuentaremos. Y por ello, el día de hoy es un día lleno de ansiedades, sentimientos y emociones encontradas. Pues por un lado sentimos el miedo, la tristeza y la nostalgia de dejar todo aquello que hicimos durante nuestra travesía en aquellas aulas. Nuestros compañeros y amigos, con los cuales compartimos risas, experiencias y momentos que jamás olvidaremos. Por otro lado, está la inmensa sensación de felicidad por el haber concluido con éxito un peldaño más de la gran escalera que conformará todo lo que seremos cada uno de nosotros. También nos encontramos sorpresivos al pensar en el nuevo camino que se avecina, de aquello que aún no conocemos, los nuevos sitios, las nuevas personas, los nuevos problemas que afrontar, todo aquello que nos da la incógnita del destino. Es por ello que hoy es tiempo de dejar todo lo que formó parte de nuestra vida por esos largos 6 semestres. Sé que es algo acerbo pensar en el adiós, pero también sé que cada uno de nosotros tiene su propio acervo de memorias. Y esto, compañeros, no es una clase más de palabras homófonas, porque el día de hoy, estando los que estamos y siendo los que somos, ¿a quién le interesa saber que existen palabras que suenan igual, se escriben diferente y tienen diferente significado? Si ya la meta es partir, ya acabamos, ya nos vamos, ya nos graduamos, compañeros. Pero les aseguro que lo vivido se ha tatuado en nuestras mentes. Algunos de nosotros encontramos amigos verdaderos. Otros, como yo, encontramos la alondra melodiosa del amor. Muchos nos podemos conocer nuestras actitudes y capacidades para actuar en un futuro y un sinfín de conocimientos nuevos que la gran escuela de la vida nos regala. También creo pertinente el dar gracias a los escenarios que justificaron el habernos reunido como compañeros y amigos. En primera instancia, quiero felicitar al plantel Roberto Cabral del Hoyo, porque sin él, nada de esto hubiera pasado. También a los trabajos que nos dieron nuestros docentes, como aquel que supongo todos de mi generación recordaremos, aquel ensayo de taller de lectura y redacción, en el cual tuvimos que enfrentar nuestros miedos, que no sabíamos ni qué decir. Algunos, por infortunio del destino, les tocó grabarse 15 minutos frente a una cámara y hacer un ensayo de más de 100 hojas. Pero este trabajo, más que solo ser académico, fue una enseñanza de la vida. Gracias, profesor Wizard, por todo lo que nos dio. Zonas como las Palapas, donde todos o la gran mayoría de nosotros convivimos vivamente, discúlpenme, perdón, convivimos claramente. ¿Qué puede hacer un puñado de jóvenes reunidos si solamente estamos en crecimiento? En fin, lugares que nos dejarán un recuerdo que será difícil de borrar. Termina la generación y los alumnos han hecho un esfuerzo grande o pequeño. Habrán aprovechado poco o mucho, pero hay un grupo de personas que a través de estos 3 años tuvieron el compromiso sagrado de trabajar incansable y con pasión para construir ciudadanos comprometidos al entorno social y a la cultura del verdadero México. Esas personas son los maestros. Para ellos, todos los días han sido de trabajo.
han sido constantes desde el principio y han tenido el deseo ferviente de que todos los estudiantes aprendan. También el habernos tolerado en todo momento nuestros caprichos por el consejo que nos brindaron, la fuerza que nos dieron para seguir adelante. Por ello, en nombre de todos mis compañeros, les expresamos nuestra gratitud a cada uno de ellos por su labor y apoyo, en especial a la directora Isabel Oliva Hernández. Y aunque sé que no todos los alumnos seguiremos el camino académico, sé que la generación 2011-2014 será el testimonio real y tangible de que todos sus esfuerzos no fueron ni serán estériles. A nuestros padres, por representar esa bóveda celeste revestida de estrellas que guían nuestros pasos, sirviendo como pilares de nuestra vida, por su sacrificio, apoyo, confianza y compromiso moral de enviarnos a la escuela, para darnos la fabulosa herencia de la educación, la cultura y la ciencia, que no son como las otras herencias que se gastan, pierden o acaban. Gracias por poner en nosotros esa esperanza, por tratar de asegurar